Bueno, estamos muy contentos de poder venir a trabajar en Río Branco, de traer a la principal institución de salud de este país, como es el CASMU. Esto ha sido demostrado a través de todas las actividades que hemos tenido en los últimos meses en relación a la pandemia del COVID, que todos habrán podido apreciar. Y por lo tanto, vamos a venir acá a brindar una serie de servicios que la zona necesita, los usuarios necesitan, sean de CASMU o de otras instituciones. Y esos servicios van a estar dados por mamografías, por ecografías, por fibroscopías, por área de fertilidad, área de intervención de cataratas, etcétera. Es decir, que el CASMU va a tener todo lo que es la gama de atención, va a tener la telemedicina para poder hacer interconsulta con especialistas al momento y a su vez tiene el CASMU, como todos saben, los mejores médicos, médicos que han sido seleccionados mediante el concurso. Sí, hablando ahora en sí de la oferta, ¿apunta a ser como una mutualista más que se va a sumar ahora? Es una mutualista, la gente puede afiliarse a través del FONASA a la institución, puede mandar una carta a la JUNASA pidiendo cambio de institución si quiere afiliarse al CASMU o puede afiliarse de manera particular en una cuota que va a ser accesible y módica para la zona y a su vez también puede hacer consultas particulares porque la institución está para brindarle atención a todo aquel usuario que necesite atenderse y recibir una atención de alta calidad como es la atención que brinda nuestra institución. ¿A partir de cuándo ya estarán instalados acá? A partir del 1 de septiembre va a estar funcionando la institución acá en Río Branco, pero ya la gente que quiera ir afiliándose va a poder ir haciéndolo.